Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio. Cero quintos hermosillo, son, este lunes regresan las actividades presenciales en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, tras una limpieza profunda y cerco sanitario que se aplicó en las escuelas luego del brote de paperas que se presentó. La medida se estipuló desde la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro, con el objetivo de erradicar el virus de parotiditis en las instalaciones de la escuela y detener la propagación de la enfermedad entre la comunidad escolar. En contexto donde el cierre del segundo semestre del ciclo escolar 2017 a 2018 está cerca, se han dispuesto una serie de indicaciones para que los alumnos que llegaran a presentar síntomas de las enfermedades tendrán oportunidad de organizarse con sus maestros para que no se afecte su semestre. María Rita Plancarte Martínez, vicerectora de la Unidad Regional Centro, sostuvo que ante las enfermedades, las faltas o ausencias escolares, tienen un protocolo específico y que al presentar el justificante médico, los alumnos tienen la oportunidad de llegar a acuerdos con los maestros para reponer esas clases perdidas. La salud de los alumnos es una prioridad, por lo que si alguno presenta algún síntoma, después de tomar medidas preventivas, debe de acudir al médico en la instancia, es importante que no acudan. A la escuela, respeten las indicaciones del doctor y después del tiempo previsto regresen al aula, tendrán oportunidad de reponer clases. Es cierre de semestre, pero los maestros apoyarán, aseveró la vicerrectora. Estudiantes enfermos Por su parte, Joaquín Andrés Félix Anduaga, coordinador de programa de ciencias de la comunicación, informó que los estudiantes enfermos cuentan con el apoyo del departamento. Todos el personal docente estamos en el entendido de que se debe apoyar y justificar las faltas por esta enfermedad a los estudiantes que presenten síntomas. Somos conscientes que está por concluir el semestre y las contrariedades de salud no se predicen, dijo. XPLGVFRUABR 2018 Calificar la nota 0 rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta